Llega a Duro de Domar el analista político que siempre da en la tecla. Un GPS periodístico que conoce todas las rutas, caminos y atajos de la información. Una mirada distinta para develar todos los misterios del caso Candela. Hoy nos aclara las ideas Mario Weinfeld. En este caso hablando de justicia y el caso Candela y el show de los abogados. Sí, recordemos, digo, cuando en el primer tramo, en el más trágico, en el más doloroso de todo el caso Candela, toda la cobertura previa fue, la verdad, estuvo llena de hechos vergonzosos, que incluyeron la exposición de la menor, que está prohibida por ley, de otros menores, hipótesis terribles sobre la niña, que en esta, después del asesinato, se repiten también de vez en cuando, pero digamos que no son el núcleo del tratamiento. El núcleo del tratamiento es la aparición de abogados en gran cantidad, de algunos policías en una cantidad apreciable, y de peritos que hablan todo el tiempo y que aparecen como fuentes eminentes de un tema que, en el cual algunos son parciales, otros no tienen por qué tener conocimiento, y que ese formato es un formato único, es notable. Digo, hay competencia, y es válido que la haya, y es bueno que la haya entre distintos medios, pero todos han adoptado el mismo criterio para informar, que es llevar una cantidad, un malón de colegas, diré, yo soy abogado, que van, opinan y demás, y yo haría una clasificación de esto, que es liviana, por supuesto que para, pero digo, Yo haría tres categorías de los abogados que van. Van los abogados que son defensores de alguna de las partes, o sea, que están defendiendo a alguien que está sospechado, acusado, detenidos hay, en fin, que está representando a alguien. Hay abogados que no representan a nadie y está Fernando Burlando, digamos que es una categoría. Es una categoría aparte, vos lo pondrías Yo lo pondría en una categoría aparte. Que patrocina a la madre, ni más ni menos. Claro, empecemos por la excepción, a su modo, ya que estamos hablando de él. Burlando, digo, primero, hay algunas cuestiones que ocurren en la vida real y que uno podría decir que desbordan el relato de lo que podía ser Barcelona o Capusotto. Porque lo que alguna vez días atrás nos dijo acá Mauro Federico como versión muy consistente, como dato, es el cura Julio Grassi es el que le propuso a la madre de Candela, a la señora. Reconocido por el propio Grassi. Reconocido totalmente. Y entonces uno dice, si uno hubiera dicho en chiste, un cura que tiene condena, ¿no? Es decir, que todavía no está firme, pero es que tiene condena. En primera instancia, al menos. Claro, tiene condena, ya en dos instancias, creo, si no me equivoco. Tiene condena por actos vinculados a abuso de menores. Se entremezcla en este caso, en el cual una de las hipótesis con la que se trajinó, que no es la que ahora está más de moda, pero en cualquier caso tampoco está desechada, le propone un abogado a la mamá. ¿Y por qué se lo propone? ¿Por qué aparece? ¿Qué sentido tiene? Se aparece Burlando trabajando gratis. Uno no debe pensar que ninguna persona es monocorde, que ninguna persona, pero uno aburrando cara de filántropo no le ve. Claro. ¿No? Digo, si uno dice, bueno, este hombre trabaja, por qué lo hace, en un caso en que, como todos los casos, la policía está en cuestión. ¿No? La policía siempre está en cuestión, porque la policía está implicada con el delito, porque la policía investiga muy mal, porque no tiene ninguna capacidad para investigar cuando no viola la ley o cuando no incurre en flagrantes violaciones del derecho. La policía de la provincia de Buenos Aires está muchas veces entre la complicidad y la ineficacia, digamos. ¿Viste? Totalmente. Está turnando entre esas dos variables. Sí, que digamos, picoteando de las dos, uno podría agregar. Entonces, ya el caso de Burlando es un caso extraño. Digo, ¿para qué se lo puso ahí? ¿Cuál es el rol que cumple? Es obviamente que es muy activo, es muy mediático. Sí. Y ya que estamos, uno podría permitirse una broma y después pasamos a las otras categorías, una pequeña ironía. Viste que hay una frase que es cruel y por ahí válida, aquella que dice que a determinada edad todas las personas tenemos la cara que nos merecemos. Sí. Bueno, Burlando tiene la que se merece y encima la eligió él. Claro. O sea, es un caso particular. Y de cualquier forma, es ese representante que sale de un lugar exótico para auxiliar a la madre, que tiene una relación peculiar con la policía, en fin. Recordemos la aparición de Burlando en el caso Cabezas, representando a los Horneros. A los Horneros. Janet, que al momento era un abogado caro, nunca se pudo entender cómo pudieron los Horneros financiarse. Eso nunca se pudo. Los Horneros se autoincriminaron, una cosa bastante rara, ¿no? Sí, terminaron, se comió unas condenas bastante altas, entre paréntesis.
Claro, después están los abogados que representan a alguien. Y entonces, el abogado que representa a alguien, es lógico que vaya a los medios. Es lógico que vaya a los medios. ¿Por qué? Porque es parte de la defensa. Lo que sí ocurre, y el emisor, el periodista, quien los presenta, debería resaltar y no disimular, es que la función del abogado que defiende a alguien es precisamente echar luz para su lado. O sea, un abogado... Una mirada parcial, claro. Es profesionalmente parcial. Claro. O sea, el juicio está formado por la emisión de dos posiciones, es decir, que tienen abogados de sus dos lados, en el caso penal, una acusación, la fiscalía, y alguien que defiende a la persona procesada o acusada, y la función del abogado no es juzgar, no es el equilibrio de la balanza de la justicia. El abogado vuelca un platillo. Ese es el rol de abogado. Entonces, si va el abogado de una de las tantísimas personas que están salpicadas, implicadas, de las cuales me atrevo a decir, a ojo de buen cubero, que el 50, el 60, el 80% no debe tener nada que ver y son solamente maniobras de, y ahí sí, de la policía o de los agentes judiciales para distraer a la opinión pública, para entretener, para cubrir y demás. Entonces, esos emisores son emisores relativos, que puede decir, bueno, a su cliente le conviene esto, punto. Habla, en todo lo demás que habla, no es emisor. Y los que son más asombrosos aún, digo, son aquellos que no tienen nada que ver. O sea, hay una cantidad enorme de abogados que aparecen que no tienen nada que ver. Entonces aparece, digo, ¿qué? Y aparece y lo primero que dicen, y todos lo dicen, yo no conozco el expediente, lo cual es totalmente lógico porque el expediente está en una etapa más bien de secreto y aparte y no tiene acceso. Y a partir de ahí opinan y opinan y opinan. Y digo, uno dice, ¿desde dónde opinan? ¿Qué es lo que saben? Y uno pregunta, que es suspicaz, pero no es mi pregunta, ¿qué están buscando? No importa que estarán buscando publicidad, repercusión, corresponder a periodistas con los que tienen buen trato, lo llamarán y nada. La pregunta es, ¿qué sentido tiene esa jaula de grillos respecto de un caso que circula en otro lugar, que es el del expediente, el de los investigadores y demás? Y segundo planteo, que también hay, ¿qué escasa, qué patética, qué poco dinámica que es toda la gente del Poder Judicial frente a todo este escenario? Yo cuando escribí sobre el caso Candela, a partir, en los días siguientes a la aparición de la pobre criatura muerta, recibí mensajes de jueces en el sentido que me decían algunas en general muy reservados, o sea, pidiendo obviamente hacer el caso, pero que hacían algunos planteos interesantes, como por ejemplo decir, bueno, los jueces tendríamos que hacer, emitir, por ejemplo, un parte diario y decir, esta es la información oficial, y todo lo demás es verdura. Todo lo demás no sale de acá. Y uno dice, protocolos, ¿no? También sí. Es cierto que es una sociedad más atravesada por los medios, las redes sociales, hay 5 canales de noticias, hay que abastecer con información, hay una demanda de la opinión pública legítima. Hay un reclamo, hay una excitación. Ahora uno dice, ¿y por qué no lo hacen? Digo, en parte no lo hacen para no chocar por los medios, pero en parte también no lo hacen porque es el Poder Judicial y es la policía la que nutre a todos estos actores que van ahí y tiran fruta. En medio de esa fruta hay alguna información que es más o menos seria y alguna información que es más o menos deliberada. O sea, en definitiva, toda esta gente que va y habla y opina sin mucho tener, tiene algún cable o alguna conexión con los otros. Y esto nos lleva, y con esto termino, a algo que digo, uno reprocha. Por un lado, a los canales de televisión que informan en cadena cuando están en competencia. Por otro lado, algunos emisores que no distinguen entre voces parciales y otras no. Pero también hay que ver todo lo que hace el Poder Judicial, lo que hace la policía y demás. Un sociólogo notable que estudió los medios, que ya no vive, que tuve la suerte de conocer muy de cerca, Oscar Landi siempre decía, no solo hay que pensar lo que hace la televisión con la gente, también hay que pensar lo que hace la gente con la televisión. Muy bueno, son muy parecidos hasta físicamente con Oscar Landi, quiero decir. A propósito, mientras te miraba, me estaba acordando de él. Bueno, muchas gracias, como siempre, Mario, muy interesante.